Leverkusen, pequeña ciudad al oeste de Alemania, nombrada así en honor al químico Karl Leverkus, quien instaló en ese sitio la primera fábrica de tintes artificiales del mundo. Leverkus se formó como químico en la Sorbona, el recinto de saber más glorioso de París, y a su regreso a Alemania, logró fabricar sintéticamente el color azul marino, color utilizado un siglo después en las calcetas del equipo del Paris Saint-Germain. Bosque de Boulogne, una anexión de París dos veces y medio más grande que el Central Park de Nueva York, origen de este otro parque. Sede en dos ocasiones de la Copa del Mundo y casa del Paris Saint-Germain, que después de este partido contra el Apoel de Tel Aviv en una Copa UEFA del 2006, presenciara la muerte de un aficionado judío a consecuencia de la violencia y el racismo del KOK. Uno de los grupos más antiguos y notorios de hooligans en Francia, aficionados del Paris Saint-Germain, que tuvo que ser desmantelado por el gobierno francés a principios del 2008 antes de convertirse en el club más rico de Francia. De este otro lado, en la tierra del empresario químico Leverkus, una historia no menos sombría. Segunda Guerra Mundial. La farmacéutica Bayer, instalada en Leverkusen, es acusada de crímenes de guerra al cooperar en la fabricación del gas Ciclón B, usado en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Algunos de los directivos responsables fueron sentenciados a prisión. Los aficionados del club Bayer Leverkusen, descendientes de los empleados de la farmacéutica Bayer, que solicitaron la fundación del equipo medio siglo antes de la guerra, tuvieron que cargar por siempre con esta historia de muerte, paralela al esplendor de su vitrina de trofeos. El duelo que abre la fase de octavos de final en busca de la más alta gloria de Europa intentará sanar tonos oscuros del pasado de estos equipos con lo más sano y brillante de su presente, el juego.